En breve continuaremos nuestra jornada de pesca, pero antes conoceremos cómo troquelar un ave rapaz para cetrería. Esta criatura de la naturaleza se llama gringo. Es un pollo de halcón jarris de apenas 28 días. En este momento lo cría Manuel, este amante de la cetrería natural de Jerez de los Caballeros. Llegamos a su casa para conocer cómo es la cría en cautividad para la cetrería. Es un pollito nuevo de este año que he comprado para troquelarlo, imprimirlo. Esto que estoy haciendo son los primeros pasos para lo que es imprintar o troquelar un pájaro, para que este sea manso con las personas y al mismo tiempo pues reconozca también a su propia especie. Esto será un pájaro que luego volará muy confiado con el ser humano, no tendrá miedo a las cosas que normalmente tienen miedo los pájaros, no tendrá miedo al ruido, ni a motos, ni a coches, ni a las propias personas. Y también pues se puede troquelar con un perro y tampoco tendrá luego miedo a los perros el día de mañana. Con una pluma, para evitar quitarle la grasa exterior que tiene y para no mancharle el plumaje, pues se le va tocando por todas partes para que el pájaro acepte, pues eso, que se deje, que se le pase la mano por todo sitio. De vez en cuando vamos alternando la mano con la pluma y también pues con la caperuza, poquito a poco vamos intentando pues ponérsela desde pequeño, y así el pájaro cuando sea grande pues aceptará perfectamente lo que es una caperuza. Hasta que termine de plumar será uno más en la familia. Verá la televisión y pasará todo el tiempo con él. En este momento el pájaro pues se está viendo reflejado en un espejo que le hemos puesto, y esto bueno es una cosa inédita, que bueno, es una prueba que estoy haciendo y veo que da buen resultado, porque los pájaros tienen una ventaja clara, que si los crías entre hermanos, el pájaro luego se ve identificado con su propia especie, reconoce a su propia especie perfectamente. Y además también reconoce al ser humano, que es el que lo está troquelado. Entonces serían imprintados duales. En cuanto a la alimentación, lo importante es evitar la dependencia de la comida al cetrero. En esto Manuel recomienda acercar siempre el pájaro a la comida. Bien, pues ahora vamos a coger y vamos a preparar, a trocear la carne. Aplastaremos los huesos para que el pájaro lo digiera mejor. Y luego trocearemos los pedazos para que el pájaro los pueda coger perfectamente. Esto es una paloma, una paloma completa, la cual le hemos pelado, y con los huesos bien partidos, pues así el pájaro podrá cogerlo mejor y le vendrá muy bien para que el pájaro pues pueda tener su propio calcio. Es también conveniente pues dar de vez en cuando animales completos para que el pájaro vaya desgarrando también poco a poco y vaya adquiriendo fuerza en sus manos y destreza, claro. Ponemos aquí el plato en un rincón apartado y ahora vamos a recoger el pollo de Harry para que no nos haya visto colocar la carne. Así el pájaro no relaciona la comida con nosotros y el día de mañana pues no piará incesantemente pidiéndonos comida. Muy bien, a comer. Un buen desarrollo conlleva también una buena dosis de sol para que metabolice la vitamina A y D. Además, sacarlo al aire libre será un buen ejercicio para que el ave se acostumbre al ruido exterior. Una vez adulto, el siguiente paso será el adiestramiento. Que lo que se necesitará es que termine de plumar y que seque los cañones, que se llama que se seque para que no tenga plumas en sangre. Entonces será el inicio de cuando empecemos a llamarlo al puño al pájaro y empiece a volar. A primero pues lo llamaremos a corta distancia desde un guante y le daremos picaditas de comida, y después pues ya una vez que esté el pájaro bien especializado, fuerte y musculado, pues le soltaremos una serie de escapes de presas precapturadas que le van a resultar bien fáciles de capturar, para que vaya aprendiendo lo que es el tema de la caza. Así día tras día, hasta que el pájaro veamos que tiene experiencia en la caza y ya las ataca con decisión, podremos luego introducirlo en la caza de presa salvaje, presas del campo.